En Barranca no es ajena a la situación política que vive nuestro país. Diferentes organizaciones han salido a las calles a realizar una movilización pacífica en apoyo a las regiones que han llegado a la ciudad capital en fin de apoyar en la toma de Lima, donde se está exigiendo la renuncia de la presidenta y el cierre del Congreso. Escuchemos al señor Armando Dextre, representante de los agricultores, que también está participando en esta manifestación. Presidenta, no nos representa a nosotros como agricultura porque no está haciendo nada por desarrollar el agro. Con esta inestabilidad política que nosotros tenemos, lo que nosotros solicitamos es que haya un cambio, y por eso exigimos la renuncia de esta presidenta para que haya cambio de gobierno y que favorezca a la población y a los agricultores que tanto lo necesitan en todos los aspectos, tanto en infraestructura como apoyo para lo que es el desarrollo agrícola, para nosotros poder atender las necesidades que tiene la población, porque los que nosotros trabajamos la tierra, producimos el alimento para los pueblos, tiene que darse mayor apoyo y no se está dando. Nos engañaron con los insumos, con los fertilizantes, ahora nos están dando unos abonos que son fertiabonos, pero eso no alcanza para desarrollar la agricultura. Necesitamos más que el gobierno puntualice mayores presupuestos para el desarrollo de nuestra agricultura, y necesitamos pues que surgir algunas cosas para desarrollar la pequeña y mediana agricultura que tanto lo necesita. Asimismo, los mercados de abastos y centros comerciales también de la provincia de Barranca acordaron en cerrar sus puertas debido a este apoyo que están realizando. Finalmente, Nicolás, mencionarte que no se ha registrado ningún tipo de bloqueos en las carreteras de la Panamericana Norte. Es la información que tenemos desde la provincia de Barranca, Nicolás.